Hey, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Vamos a saludar a nuestro amigo que nos acaba de gruñir. Aquí está. Hola. ¿Cómo estás? No, pero no vengas que no queremos quedar. Somos amigos, pero hola, ¿qué tal por WhatsApp y listo? Vale, ahora que estamos más tranquilos, más relajados, que ha pasado el tiempo, vamos a volver a intentar hablar, dialogar, saludar a Manos. Pero he visto el vídeo que subió al canal de YouTube Bala hace 2 semanas de él matando a Manos, creo que era desnudo a nivel 1, con el anillo este que tienes. ¿Cuál es el anillo? Tengo que tenerlo por aquí. Pero no sabría indicar cuál es, seguramente. Portador no hace ningún ruido, otorga, aumenta. No sabría decir cuál es. Es uno que tienes que tener la vida muy baja para hacer más daños. No sé qué anillo es. Ahora mismo no caigo. Hola, Aza, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues vamos a intentar matar a Manos con la forma que hizo él. La que hice yo se puede hacer porque casi llegamos muchas veces, pero ya me desespera. No lo consigo. Vamos a intentar a ver si de una forma distinta conseguimos el resultado que tanto queremos, que es ver a nuestro querido amigo Manos muerto. Vamos a ir con calma. Tenemos tiempo. El contador está a cero, tenemos 2 horas. Un poquito menos, porque son y 13, pero 2 horitas. Si lo podemos matar, perfecto, queda muerto. Que no lo podemos matar, el sábado seguimos. ¿Cómo estás hoy, Simo? Buf, pues si te cuento que llevo desde el miércoles, no, desde el sábado pasado, intentando matar a Manos. El miércoles eché 2 horas. Hoy ya eché 2 horas y voy a echar otras 2 horas. Estoy un poquito cansado, pero con ganas de conseguirlo, de seguir intentándolo, que es lo importante al fin y al cabo. Y con el mando de la Play todo dentro del lado. Voy a dejar que pase la cinemática. ¿Tú cómo estás? Prisa no hay ninguna. Simplemente alguna referencia así notable, ¿no? Y importante entre el vídeo de Bala y el mío es que el mío tiene más vida. Son ya muchos intentos, es mucho tiempo intentándolo ya. Me mató, o sea, me dio. Me hizo pupita. Ahí me dio por su suerte, porque no tendría que haberme dado, creo. Va a ser más lento, el tema de darle golpes en esta nueva, en este nuevo intento, con esta forma. Y tengo que volver a aprender a calcular las distancias. Vale, estamos en el medio, da igual que escape por cualquier lado. Estamos en el medio. O sea, estamos igual de lejos de la barrera que de todas partes. ¿Me mató? No, qué suerte tuve.
forma es imposible que lo haga la primera, tengo que aprenderla. Tengo que contar bien los movimientos, es un nuevo objetivo al que darle. Un nuevo lugar. Tengo que aprender bien cuándo darle y cuándo no. Con ese tengo que tener mucho cuidado, vale. Gastaré más frascos, ya lo estoy aprendiendo de alguna forma. No le doy, vale. Tendría que correr incluso. Sí que vas a morir. Ese ataque, da igual la vida que tengas, está muerto. Ahora conecto el mando, dame un segundo, que es que me está poniendo muy nervioso ver el cable enrollado sobre sí mismo. Ya está. Uy. Bueno, cosas que pasan. Vamos a por otro intento contra manos. Se puede intentar una combinación de las dos formas. Cuando me pille cerca, atacar de cerca. Y cuando me pille lo del brazo, que quiero probar, atacarle a la mano. Darles ese segundo golpe, que tenemos que olvidarnos de esos segundos golpes porque salen mal siempre.
Las tres de color naranja. Esto tiene que ser una señal. Esta es la buena. Lo que no creo, porque hay... Al modelo nuevo que estamos haciendo hay que darle mucho tiempo. Y aquí también es naranja. Uy, son muchas señales, ¿eh? Pero hay que darle mucho tiempo de saber cómo esquivar, de saber cómo tratarlo. Hay que darle cariñitos a manos ahora mismo. Vale, me equivoqué de... Da igual, vale. Podía haber corrido para ir. No dejar nada. Si supiera perfectamente cuánto mide su mano, pues podría hacer esto bien, ¿sabes? No alejarme demasiado. Vamos a seguir como hasta ahora. Vale, la que no es, no es. No hay que forzar darle todos los golpes. Hay golpes que no son. Se pueden intentar, sí, pero si no toca darle, pues no se le da. Ya creo que estamos en fase, sí, de hechizos, vale. Vamos a un rasquito y seguimos. Me quité el arma, no me di cuenta. No soy capaz de ponérmela. Vale. Toma un frasco y seguimos. Vale, nos está yendo un poquito mal ahora mismo. Me tomo otro frasco. Golpe y nos vamos a poner el mando, por si acaso se le ocurre lanzarnos alguna magia. Que mano sepa que no nos da miedo, que no nos preocupa. Pudimos lanzar bien. Estamos muy cerca, nos vamos. Me da igual. Vale, nos dio. Una de estas.
no mal. No me hizo tanto daño. Solo que ahora estoy un poquito en peligro. Vale, no me mató. Necesito salir de aquí cuanto antes. Me mata. Vale, por poco, pero conseguimos salir. Vale, me dio. Nos tomamos otro frasco. Nos dio otra vez, no pasa nada. Seguimos con el juego. El que está más nervioso él, ahora mismo que nosotros, porque él no nos está haciendo matar y nosotros lo estamos llevando bastante bien. Ya morí, no, no morí. Vale, tengo que alejarme un poco más por lo que estoy viendo. Y seguimos. Vuelta y listo. Por favor, contar conmigo. 4 golpes que creo que le quedan. Vamos a intentarlo. 3 golpes. Dos golpes. Me dio, no pasa nada. Nos alejamos de la barrera, nos subió como aviso de que, oye, mira, te estás acercando a la barrera. Vale, creo que sí, que ya valimos. Valimos verga. Valimos verga. Pero la táctica la llevamos bien, somos conscientes de que ahora hay otra forma. Que a lo mejor la puedo combinar con algún otro golpe de cerca. Puedo probarlo ahora. Tengo que tener mucho cuidado con el botón de aquí abajo, que a veces si le doy mal me puede joder todo, porque ya estaría sin escudo. Así que la regeneración está a la mierda y al recuperarlo estoy a una mano. Así que es un botón que pierde, es un tiempo precioso que podría usar para rodar, que hemos perdido. Pero perder el escudo no es tan malo como perder el arma, que también nos tiene que pasar.
Sinceramente, con matar a manos me contento el día de hoy. O sea, estaría conseguido. Seguiríamos intentando acá a la vez, pero ya sería un plan. Pues mira, día de hoy productivo. Hola. Tener en cuenta que nos llevan quedando tres bosses, mucho tiempo, Manus, Calamity y Will. Si conseguimos, aunque sea, avanzar en uno, por mí, perfecto. Total, no os preocupéis que no decíais. Y cuando acabéis, ¿qué va a pasar con los directos? Hay dos Dark Souls más que están esperando que los juguemos en un juego más. Están esperando que vayamos a llorar, a sufrir, a lamentarnos de haber elegido esos juegos. Tenemos los Nios, tenemos el Bloodborne, no me salía el nombre. Y hay otros juegos, ya quitando la saga Souls y la saga de estos géneros, que también están esperando que pues los veamos y que lloremos con ellos. ¿Cómo fue el Dragon Quest? Que yo al final sí lloré. Por vuestra culpa, más que nada. Vale, no pasa nada. Estoy muy cerca, así que me alejo. Mientras él hace sus cosas raras. No nos interesa lo que él haga, nos interesa dónde ponga la mano. Mano de manos, es lo que estamos buscando. Aquello con lo que tanta puñeta nos hace va a ser su perdición. A poco de empezar con las magias, creo que ya sí empezará. Sí, de aquí. Me da, no pasa nada. Solo corremos un poquito. Nos curamos en este ataque que no le vamos a hacer nada. Este ya sí. Uy, no le di, vale, no pasa nada. Me dio, no pasa nada, nos levantamos, tomamos un frasco y seguimos. Acercamos un poco a ver qué hace. Vale, va a intentar lanzar la mano para darnos una oportunidad. Él sabía que nos estábamos acercando, por eso fue eso. Como soy más listo que tú, pues no, no lo es, a veces solo. Pero siempre nos da estos trocitos de alegría. Magias, vale, bonitas. Otra magia más, supongo un tiempo de descanso. Ahora vendrá. No, otra magia, vale. Como siempre, tiempos para descansar. Si os preguntáis cómo me guío en las piedras, tú puedes que aún queda alguna construida, se puede tener en cuenta que hay como tres círculos de piedra. Si no, los círculos siguen dibujados en el suelo. Un poco menos, se ven un poco más difícil de ver. Yo, por ejemplo, creo que los hay. No estoy seguro, este es justo el centro. A Manus no le gusta que os cuente esto, pero yo te voy a contar igualmente. Es la forma que yo uso. Cuando veo que me he superado lo que yo creo que son tres círculos, pues es que ya estoy cerca de la barrera.
Esto también se puede hacer sin la barrera, sin el volante. ¿Veis? Ese era el tercer círculo. Barrera. Me largo. La barrera me impide moverme libremente, así que yo me dejo todo lo que puedo. Estamos otra vez en el centro. Es un campo pequeño. Pero que se puede hacer muy bien. Otro hechizo, ahora descansamos, así. Bueno, fuera, otro más, otro descansito, bien merecido. Ya no es preocuparse de que se acerque, simplemente darle a un botón. Barrido. Otro hechizo, no nada. Se cae el cielo, nos separamos. Porque caer tiene que caer. Pero un salto. Uy, vale, pues voy a usar. No voy a usar nada. Ahora sí. Le voy a dar un ataque. Vale, va a apretar. Yo estoy en el centro. Segundo anillo. Este sería el segundo anillo. Con ese, porque si estáis muy cerca no os da tiempo. Vamos a contar, está a dos golpes. Estamos nosotros ahora en posición mala. Creo que podemos dar uno. Está a un golpe, dos como máximo. Arma en peligro, pero está muerto. También sería mala suerte que tuviéramos que bajarlo de todo, ¿no? De uno en uno, porque se nos rompiera el arma. Y aquí tenemos a 10 humanidades, oye, mira, gracias. Pensaba que ibas a dar una. La señora de Orathil está agotada. La princesa de Orathil. Pero está liberada. No creo que nos diga nada más. Está asustada, en ese grito que suelta se nota que está asustada. Y yo estoy calmado porque no sé qué mierda me pasa, que acabo de matar a Manus y me acaba de dar absolutamente igual. Está muerto. Me da más pena. Aquí es la chiquilla. Tenemos 125.400 almas. No sé si está agotada, si está moribunda. Hemos gastado 4 frascos. Ni tan mal. Esa señora mi problema no es. Yo me voy de aquí. Vamos a ir al municipio, pero quiero saber el abismo. Esto es el abismo. Municipio de Orathil. Hay que reparar el arma. Tendría que irme de aquí, en realidad. O usar un polvo de reparación, pero creo que me voy a ir para reparar también el equipo. ¿Cuánto quedó el arma? Uy, perdón. No hay arma. Duración 90 de 300. Tener en cuenta todo este arma en peligro, lo sé. La tunda que llevamos dando todos estos días, sin prepararla, vamos a transportarnos al. ¿Cuál es el nombre? Parroquia de los No Muertos, donde está el herrero. Y reparamos todo. No sé si primero subir de nivel, por si acaso, y en peor de los casos matar a algún enemigo para poder reparar el arma. Creo que es lo que vamos a hacer. Hay enemigos por atrás y por delante, o sea, por arriba y por allá. Vamos a subir un nivel. Dale, tenemos 104, tenemos 125, así que de sobra subimos uno en vitalidad. No. Uno más en destreza. Y seguimos. Con 20.700 almas, vamos a dar aquí, déjame ver ese asco, lo siento, pero ¿qué asco es? ¿La que me pides? ¿La asco oscura? No, lo siento. Una pena, pero sobreviviré, lo siento mucho. Reparar equipo. Y hay una, no hay que parar todo, no pasa nada. Venga, ¿qué va? Estoy generoso, vamos a darle el asco oscura. Yes, December really is Isaac's great day.
¿Y esto? Vamos a aprender a transportarnos a la policía de Valacín. Y nos quedan dos bosses para acabar el juego. Calamez. Y nos queda Gwyn. Vamos a ir ahora por Calamez a ver qué tal se nos da. Es un... Tendría que ver cómo hacer con él, por el cuello, ese doble ataque que tiene en el cuello, que se nos lanza. El fuego es lo que mejor llevo de él. Ahí tenemos a nuestro amigo, que como no le hemos dado la oportunidad de que nos invadiera y nos atacara, no lo ha hecho. Allí hay un objeto al final, podríamos sacrificar... Hay dos perros, creo que veo. Podríamos ir a intentarlo, vamos a intentarlo. Fuera. Otro fuera. Uy. Otro fuera. Total, aunque vayamos con menos frascos, esto es para el objeto. Gran arma de viejo caballero, creo que es. Hay que leer todo antes de darle a continuar. Y ahora seguimos a por Calamez, que está al final, donde hay tres perros más. No, a la vez, hay uno, luego otro, luego uno más. Perros que dan bastante por saco, todo hay que decirlo, todo se dice. El último perro se suele atascar un poco ahí con las maderas, a veces, no siempre, pero tenemos una buena garantía para los perros, que es esta puerta, que cuando lleguéis por primera vez no va a estar, pero es que ahora podéis hacerles así, a la mierda de los tres perros, y listo. Esas 21.000 almas se van a perder, soy consciente de ello, me da igual, se consiguen rápido. 21.000 almas en nuevo juego más no es nada, porque no es nada. Tenemos perdido muchas más en otros juegos o incluso en este, así que no pasa nada. Ahí tenemos a nuestro amigo Calamez, ya que no puede volar, pues puede andar. Y tiene su cuello, que también le sirve, su pico, sus patas, su todo. ¿Veis? Eso es lo que decía yo del problema del cuello. Yo me curo. Desecho para atrás. Dable. Tengo que ver muy bien cómo llevar ese ataque. No lo sé. Y es muy rápido. Con fuego. Esta vez no me dio tiempo a curarme. Vale, eso es un agarre que te intenta hacer y luego te mete más daño, ya me lo hice una vez hoy. Esto vale, me va a meter. Otro más y me mata. Toma un frasquito, no hace daño a nadie. Darle, no pasa nada, voy a intentar irme hacia atrás de él. Pues no, no quiere. Casi nos mata, qué herido. Dos frasquitos, no pasa nada. Fuego divino. Dios, qué frío se ha vuelto Manos. ¿Cómo te lo cuento? Manos está muerto. Llegas unos 3 minutos después de que hubiéramos matado a Manos. Tuve que venir. El último golpe, te vas a reír cuando lo veas, si es que luego lo ves. Bien, bien. Cuando quedaba un golpe, nos pone arma en peligro. Y es en plan, solo faltaba, ¿no? Quitarle todo ese trocito, 436, que es lo que metemos de un golpe, de uno en uno. Teletransportar. Viene aquí a reparar todo. Claramente, municipio de Valacín. Y ahora te enseño el alma. Tendríamos dos almas de Manos. No sé si quieres que te cuente cómo hice para matarlo, si lo verás tú después, tanto en el vídeo recortado como en el directo.
Aquí está la prueba del delito. 10 humanidades que nos dio y 2 almas de magos. Si quieres, cuente también. Pues vi el vídeo que me pasaste tú de tu intento, que si recuerdo bien es desnudo, a nivel 1, con un anillo que no sé cuál es, ya lo dije al principio, no intenté ver, pero no me acuerdo cuál es. Y hay un pacto, o ese es en el 2, ese creo que es en el 2, el pacto. Y lo que hice fue, lo que hacías tú, pegarle a la mano. O sea, que me hiciera los ataques de la mano y pegarle a la mano. Y al puño cuando baja la mano y el hacha canalizador. Y luego algún que otro golpe que podía, o que ya estaba en plan cerca, pues mira, si te tengo cerca y te puedo dar un golpe en el costado o en la pierna, que es lo que estuvimos haciendo toda la tarde, pues lo hago. Un intento no salió muy bien, pasó lo que siempre me tiene que pasar a mí, que me tengo que poner nervioso, y empezar a perder partes del arma. ¿Cuándo te vi? Perdí el escudo, perdí nada más, me metió 3 golpes seguidos, mientras intentaba recuperarme el escudo, y pues adiós, me mató. Pero estaba muy poco, creo que fueron 3-4 intentos. Lágrima piedra roja para no hit, efectivamente. Porque lo estoy intentando mirar aquí, o sea, efectivamente, vale, el anillo, no sé por qué dije efectivamente. Ah, la tengo, creo. Lágrima piedra azul. Pero piedra roja no la tengo. Luna negra, ¿eh? Anillo espíritu, pacto, vale, vale. No, no lo tengo. Y ahora este señor. Yo ya estoy contento. Matamos a Manus. Fue un quebradero de cabeza el día de hoy. Es el que está en el Valle de Dragones con los dragos. Ah, no, nunca lo cogí. Nunca lo llegué a coger. Subí un nivel en destreza. Creo que ahora estoy en 37 o en 38. Miro rápido y 37. Eso no se hace nunca en combate. Vale, no lo hacéis vosotros. Yo sí, porque soy tonto, que los tontos tenemos suerte, así que... ¡Mira cómo va a la presa! ¡Hala! Mira qué rápido es el combate. Estoy por coger, irme corriendo a YouTube y ver tu vídeo de si lo subiste, de cómo mataste a Calameth, que alguno habrá, y el mío, porque hay uno. De cuando lo maté. Ay, que tengo que sentarme en la hoguera. Que esto no es de sus dos. A ti te pasa que llegas a la hoguera, la enciendes y no te tumbas. A mí me pasa que me teletransporto y no me siento. Está subido, sí. Porque fue eso, fue ver el tuyo. Además, ya estaba aquí ya sentado en la silla antes de ver el directo. Lo vi cuando me lo pasaste. Y luego, cuando me puse a hacer el directo, lo puse. Dije, vale, vamos a estudiar. Lo puse en la silla, pero luego desconecté el móvil del cargador y me fui para la cama. Que la tengo aquí al lado, y lo vi, y dije, ah, mira, está dando la mano, pues vamos a intentar darle a la mano, pensando que me iba a llevar muchos más intentos, porque es una nueva forma de darle, de la que ya estábamos medio hecho, pero bueno, salió muy bien. Quitando los dobles ataques, esto de que le dábamos una vez y le dábamos otra, lo quité, fuera. Porque lo que me dijiste tú, quedábamos muy... A veces salvábamos bien, otras veces no. No, no creo que lo mire ahora, ¿eh? A lo mejor, si pierdo mucho, si veo qué tal... Pero, nada. Si lo miro ya es pensando al sábado. Y Win no creo que necesite mirar nada, porque... Lo que necesitamos es una perrera, ¿eh? Aquí todos estos perros sueltos... Más son pura raza. Raza toca cojones. Es una raza nueva, que solo existe en Dark Souls. Que nos sirven estos perros ni para hacer caldo, de verdad. Que conste en acta que yo tengo perros y no voy a hacer caldo con ellos, ¿eh? No son de raza, toca cojones. De Win, el que tengo es sin Parry. Ah, mira, pues así puedo comparar el mío, que creo que fue con Parry. Y el tuyo, y ver formas incluso. Pero estoy calmado, tú me... Y te pensarás, ah, cuando mató a Manu se alegró. No, no, no. Este tono de voz calmada me dio igual. Hablé con la señora que estaba ahí gimiendo. Que en plan, pues me puse a decir tonterías. De pues a lo mejor está sufriendo, a lo mejor está triste, a lo mejor está moribunda.
Me dio exactamente igual matarlo. Fue como, vale, ya, siguiente. Tú me esquivé. Y tú me esquivaste el mío. Yo estaba que se iba a ir volando. Pero cuando se va volando siempre se posiciona mirando hacia nosotros. Toma la rodilla, que eso duele. Cuidado con la... No me pillaste con la estamina, no juguéis con ella. Vale, pues si llega a ser el agarre, me pilla, porque estaba justo delante de él. ¿Eso qué fue? Podría intentar cortarle la cola para cortarle esos ataques. Vale, nada, nada. A ver si puedo salvar. Vamos a ir a por la cola. Es difícil cortársela, ¿eh? No es un golpe y dale. Vale, me da. Vale, corre, escapa un poquito. Aquí estás a salvo, ponemos un frasco, no pasa nada. Te dio, ¿no? Tenemos otro frasco que tenemos de sobra. Usé solo cuatro frascos con mana. Ole ahí, asqueroso, malazán. Vale, no sé si dejar que se acerque hacia aquí. Pero el tema es que estamos también muy cerca del muro. No se puede meter, no sé si es como el dragón. Perdón, sí, el descamado, sí. Vale, me dio. Vamos, fresquito, rápido, por favor. Nos dio. Bueno, esquivarlo. Si podemos, lo esquivamos. Y si no, pues hemos muerto y lo hemos bajado a la mitad de la vida. No pasa nada. No se puede ganar siempre y hoy no ganamos. No, si nos mete eso, no ganamos. Le bajamos mucha vida. El fallo fue ese, ya la agarra. Porque yo creo que si no, tal y como estábamos haciendo, así pausadito, tim, plim, plim, plom, yo creo que lo hacíamos. De Guine, vale, es el mismo masaje que lo tienes en Parris. ¿Tú cómo lo viste? Ah, no, no te dije, no te pregunté. Al final acabaste con el caballero del humo. O sigues con él. Me vienen, ¿sabes los flashes de Vietnam? Me vienen esos recuerdos de Vietnam, de su combate. Recuerdo mucha ceniza. Recuerdo que se movía muy rápido. Y recuerdo el color rojo en segunda fase. Pero no sé por qué recuerdo el color rojo en segunda fase. Estoy con él aún, bueno, poco a poco. ¡Tú puedes, Bala! Si alguien puede, eres tú. Todo perro. Pero poco le queda ya, bueno, bueno. Bien, bien, bien. Voy a tomar un frasco, como este viene. Voy a intentar matarlos ya al paso de... No tienen ningún drop, creo, pero bueno, mira. Se puede correr, los puedes matar. Si te tocan mucho los pies, pues te los cargas. Que son perros del infierno. Tengo la ventana abierta, que a la tarde no la tuve, y aún estoy pasando ahora más calor que la tarde. El tema del ordenador enfrente, la tele, y la Play, con que no esté haciendo ruido, pues
Emana calor. Empezamos con un frasco menos, pero si lo hacemos bien, no nos hace falta. Mira, 1800, igual que con la... Bueno, con la bruja creo que eran 1800 lo que nos daba. 1080, perdón. Me dio un frasquito. Dos ataques. Vale, nos hizo el movimiento flip-flu. Se convirtió en super nena y ahora él es la sirenita. Ahora. Calamez es barro, que es todo lo que quiera hacer. Pasamos por entre sus patas. Cola levantada durante ese movimiento. Vale, me pilla ahí. No sé qué es eso. Pero se va. Curamos y guardamos una vez para que el juego no nos pille. Nos viene de perros que haga ese ataque, de verdad. Le guardamos. Vale, nos mató porque nos dio con el cuello y nos dio con la pata. Toca seguir intentándolo, yo creo que voy bien. También creía que, bueno, sabía que iba bien con manos, pero era más difícil. Y creo que voy bien hasta que haya muerto 20 veces más, me empiece a cansar y me aburra. Punto. Me estoy dando cuenta que para cada directo, depende del estado de ánimo o de las ganas o de la ilusión ya que tenga, empleo una tonalidad distinta a la hora de hablar. No sé si se me nota o si me estoy volviendo loco o si quedo raro incluso, no lo sé. Pero es que ahora no estoy igual que estaba a las 7 de la tarde. Perro. Más rápido que yo el perro. Perro. Hombre, ya, chucho mierda. Jeje, sabía yo que te iba a dar. No podía resistirte a mis encantos. Vamos a bajar. Ah, mira, está dentro más almas, ¿por qué? Antes no sé, 1920 y antes eran 1800. Pues no sé, algo habrá muerto, algo dijo Dios. Hola, ven con mi hambre, no voy a hacer tanto, pero ven. Mueve ficha tu primero, vale, juego. Juego de Juego de Tronos, perfecto. Vale, Dios, me agarre. Me quiere dar con la cola. Un frasquito y se arregla todo. Demasiado lejos, me va a dar el juego porque estoy abajo, punto. A ver, vale. Ya está, volvemos al partido. Vale, de si se nota, ahora lo digo todo cuando mamá muera o lo mate. ¡Uy, el cuello! No.
No te haces daño en el cuello, bichito. Uy, no me mató, vale. No me vuelvo a preocupar por tu salud, no te preocupes. Si no te gusta, no te gusta. Encima que te llamo bichito. Voy a preguntar entre los muertos a ver a cuántos les llame bichito. No puede ser bueno con el trabajo. Ahí tuve mala suerte porque me enganché en su cabeza y ahora nada. No me dio, oh, qué bien. Seguimos. Lo dicho, yo creo que acá en la mesa hay posibilidades de hacerlo hoy. No sé cuántas, a lo mejor es un 1%, a lo mejor es un 0,02%. Eso es Dark Souls, les gusta el 0,0. Les gusta mucho el 0,0. Anda, perrito. Ah, siguiente perro ya vamos a ignorar completo. No lo quiere nadie. Y no vamos. Hola, perrito. Fresquito. ¿Asomas la cabecita? No, por qué. Y bajamos el combate. ¡Chu! Oh, la calamidad. Lo digo bien, lo pronuncio bien, Calamet. No le gusta cómo lo pronuncio. Barra de fuego. ¿Quieres tomar cerdo? Pensé que salvaba, pero no salvo, estoy muerto. Voy a dejarme lo más que pueda. Y comprobaremos si se pasa el efecto o no. Me tiene que desaparecer la llamita esa de arriba, de la cabeza. Si no se pasa, ya me suicido o abandono partida, abandonando el juego. Porque es inviable poder hacer esto así. ¡Adiós! ¡Hasta luego! Vamos a darle 4 minutos más para hacer la hora de directo. Y como Manos está muerto. Y el otro sé que lo puedo hacer, pero que es que no llevo ya 3 horitas de directo. Las de la tarde y la de ahora. Y mira, paso.
se hace el sábado. Casi casi el movimiento del cuello se lo tengo cogido, de rodarle casi al final y cerca de del inicio de su cuello, por lo que no me está dando. No sé si también es fallo del juego, no debería. Tener cuidado con el agarre. El fuego, las tres variedades de fuego que tiene, que es la, el barrido, al suelo y puedo escapar y línea recta, muro de fuego. Y pocos movimientos más tiene. Luego tiene los de la pata cuando te acercas. Gira como si estuviera jugando y da una voltereta. Bueno, una voltereta. Es un giro donde se desplaza. Y luego tiene algún botón de pisotones que creo que es mano izquierda con pata trasera derecha o mano derecha con pata trasera izquierda. O sea, es una idea, no es en la misma lado, pero... ¡Pamajo! Esto es lo más divertido del combate. Pero la subida a lo mejor ya no es tan divertida. Luego no es que tengo gusto de regreso, porque aquí no creo que me ponga una hoguera. Tantas horas juntas, esto no es dar sus tres. ¡Qué guay! Ya me hizo el agarre. Nada, pues ya, ¿para qué? Abandonar partida. Porque si vamos, con el agarre morimos. Ok, continuar. Nos ahorramos. Hola, perro. Te tengo que matar. ¿O no? Pues creo que sí. No regeneramos frascos, pero empezar con dos frascos menos no es la gran cosa. ¿No sabes qué me pasó, Bala? Se filtró mi nombre. Estaba con el mando, que es el que va pegado con cable, o sea, no se puede desenchufar. Y tenía el cable muy enredado. Y dije, cuando desenchufo el mando, miedo de la cinemática de manos. Y desenredo el cable, ¿vale? Al luego volver a enchufar el mando, se conectó el mando. Y claro, como la fila tengo compuesta, que como es mi cuenta, ¿no? Tener mi nombre, pues se filtró mi nombre y mi primer apellido. No, no pasa nada, pero bueno. De figurar qué pasaría. ¿Por qué motivo? ¿No? Ah, sí. Luego cuando lo suba a YouTube, a la hora de editar ese trocito que son 2 segundos donde se filtra, lo corto. Porque la capturadora no tiene filtro, efectivamente. ¡Cobarde! ¡Cobarde! ¡Cobarde nada! Que empiezo con menos frascos, estoy haciendo más difícil. No, es que a ver, iba a estar 1 hora, ¿no? Y no lo mato. Hoy es en plan practicar. Y cuando me haga eso ya marcho. Ya cuando me mate sin ser por ese ataque, ya lo dejamos. O sea, esto es práctica para el sábado. Aprender a esquivar y aprender a mirarle los ataques. Uy, no lo mato. Se acabó la partida. Tienes que atacar con las cuerdas, también de plan. ¡Bum! Por eso me gustaría cortársela y no sé. ¿Por dónde se la cortas? Porque hay animales que se la cortas desde el comienzo de la cola, o sea, toda. Otras las dejas con la mitad. Bueno, gente, nos quedan 2 bosses para acabar el juego. Uno aquí y otro por allá en el futuro. Tenemos aquí a nuestro amigo Rodolfo, que viene a hablar con nosotros sobre gas natural, no nos interesa. Y nos vemos el sábado. Recordad que mañana hay directo en el canal de Bala de Dark Souls 1, una build que no ha comunicado. Y poco más. Chao, chao.